одна. Сводит дыхание, меня манит твой взгляд и воспоминания. Ты ушел, оставив осколки чувств, ускользнул в темноте шумного города, в свободном падении. И нет преступления, лечу мимо сквозь. Hola, gente de Vida Divina, ¿cómo están? Nos encontramos en Miraflores, en el Hilton. Nada más ni nada menos para ver al depredador acá con Samsung. Sí, estamos hablando de Paolo Guerrero, que va a dar la conferencia de prensa aquí. Vamos a estar atentos a ver si nos contesta alguna de las preguntas. Así que estén atentos también ustedes. ¡Vamos! Primero que nada, agradecer la confianza a Samsung, a doctor, por depositar la confianza en mí. Yo, de ser el embajador de Samsung aquí en el Perú, de ser patrocinado por una marca tan prestigiosa como es Samsung, como todos conocemos y sabemos, todos los productos, siempre intenta ser el mejor en todo lo que es tecnología, innovación. Entonces yo me siento muy orgulloso de estar aquí presente y ser ya la imagen de Samsung, ser embajador aquí en el Perú. Muy bien, ya se fue Paolo, quedamos todos con expectativas y con más ganas de saber, así que estamos con Ítalo Solesi, que es el gerente de marketing en Samsung. Y Ítalo, yo quiero saber un poco más la interna, ¿no? O sea, ¿qué fue cuando se sentaron con Paolo y le dijeron, Paolo, queremos que sea la imagen? Correcto. Venimos hace bastante tiempo viendo quién podría representar a la marca, ¿no? Es muy difícil. Porque tú como marca quieres que sea una persona que esté muy alineada con tus valores, con tu visión. Identifique, ¿no? Que se identifique, ¿no? Porque al final tiene que haber ese link. Los primeros estuvimos revisando los temas, de ahí nos juntamos con él y conversamos, ¿no? Y él sentía lo mismo por el otro lado de Samsung y sentimos que había un match. Y acá estamos hoy. Perfecto, entonces fue cerradita la primera reunión, dijimos ya está. Yo también soy fan de la línea Samsung, uso todo de Samsung. Es más, me acaba de chancar la pantalla curva de mi S8 y quiero llorar y tal. Pero sé que tienen todas las para que vaya a la casa y lo pueda reponer. Pero contame un poquito más sobre esta línea que ustedes estaban hablando, ¿no?, en la conferencia, de que está todo conectado, ¿no? O sea, la idea ahora es que también Paolo pueda hacer eso, ¿no?, en su casa, ¿no?, que tenga todo conectado, el televisor, como explicaste, que eso me pareció súper interesante. Correcto. Tenemos un ecosistema, ¿no?, que integra todos los productos, no todos al 100%, ¿no?, pero la mayoría de productos. Puedes integrar tu celular con tu lavadora, con tu refrigeradora, que tu refrigeradora te diga qué productos te falta comprar. Eso para la mujer está bárbaro. Un tip aparte para las chicas de Vida Divina. Pues te falta comprar tu leche, no sé. Con tu celular, con tu teléfono, el teléfono con tu reloj y tener todo el historial de cuántas calorías vas quemando, cuál ha sido tu ritmo cardíaco, a dónde has estado. Yo creo que... ¿Cuántos pasos hiciste por día para generarte tus objetivos también? Es espectacular porque al final puedes ya conectar todo este ecosistema que antes no podías. En un solo aparato. O sea, anteriormente no se podía y esto se ha trabajado durante muchos años y se ha desarrollado este ecosistema completo, ¿no?